conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente. Estamos aquí con Papás Participando. Usted y yo somos Papás Participando. Nos da mucho gusto poder tenerlo nuevamente aquí, poder platicar, poder participar. Hoy tenemos una invitada de lujo, es la licenciada Consuelo Mendoza, quien es la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, esta institución que este año está cumpliendo 100 años en la historia de México, y además es una institución que junto con la Dirección de Secundarias Técnicas hace posible este espacio Papás Participando. Consuelito, gracias por acompañarnos. Al contrario, Polo, de verdad es un gran gusto y un honor el poder estar participando en este programa. Bueno, pues ya eres una mamá participando aquí también con nosotros en este espacio. Y hay un tema que nos preocupa, que nos angustia. Bueno, hay muchos temas que nos preocupan y nos angustian a los padres de familia. Que si las adicciones, que si las adicciones a las drogas, al alcohol, al tabaco, a los videojuegos, en fin, tantas cosas. Pero quizás esta sea, si la vemos como padres de familia, una de las cuestiones importantes, porque esto nos va a acompañar durante toda la vida. Aprender a escoger a nuestros amigos. ¿Cómo hacerlo? Nosotros lo hacemos, sí, pero nuestros papás, nosotros como papás, empezamos a decir, no me gusta como tu amigo, no me gusta como tu amiga. ¿Qué sucede aquí? Porque cuando veníamos de la enseñanza elemental, el kinder, la primaria, todos eran nuestros amigos. Nosotros les preguntamos a nuestros hijos y fulano es mi amigo, y esta es mi amiga. Todos eran amigos. Pero ya cuando entra uno a la secundaria, ya cuando empieza uno en esta etapa de la adolescencia, de repente uno dice, ¿quién es tu amigo? No, pues fulano de tal, sutano, este es mi amigo, mi amiga. Y aparentemente a los papás no nos gusta. ¿Por qué será esto, Consuelito? Bueno, Polo, realmente la amistad en la adolescencia es un tema muy, muy importante. Mientras que los niños tienen como principal modelo a sus papás y a su familia, cuando se llega a la adolescencia, realmente el papel de los papás y de la familia empieza a pasar a un segundo término y los amigos se convierten en lo más importante. La influencia de los amigos sobre nuestros hijos y la influencia que nuestros hijos tienen también sobre los amigos muchas veces es determinante en la vida. Un buen amigo te ayuda a ser mejor persona, te ayuda a superarte día con día. Un mal amigo, por el contrario, te puede hundir en un tema como son las adicciones, como acabas de decir. Entonces, es muy importante el que los papás nos preocupemos por las amistades de nuestros hijos, que las conozcamos, que abramos nuestras puertas, que la puerta de la casa, que muchas veces decimos, no, que no me vengan a hacer tiradero, aquí empiezan a gritar. Por el contrario, nuestra casa debe ser la casa de los amigos de nuestros hijos, porque es la manera en que nosotros podemos empezar a conocerlos, a observarlos y aconsejar a nuestros hijos. A veces tenemos miedo como papás, pero yo sí creo, tengo 7 hijos y sí creo que los papás tenemos una intuición especial, algo que nos dice el corazón cuando nuestros hijos están en peligro. Y además de prepararnos para ser papás, también debemos obedecer a esos llamados del corazón cuando nos ponen en alerta con las personas que más queremos, que son precisamente nuestros hijos. Bueno, con esa experiencia de 7 hijos, quiere decir que son demasiados amigos de tus hijos, entonces ha desfilado una gran cantidad de amigos por tu casa. Pero vamos por partes, vamos conociendo un poco como papás. Hoy los amigos, o al menos hasta hace un tiempo, era porque yo invitaba a alguien a la casa, empezaban a llegar varios. Pero resulta que de unos años para acá, mis amigos son virtuales. Mis amigos están en un chat, mis amigos están en un medio electrónico y a veces no le conozco. Vamos a comenzar primero. ¿Cómo debemos acercarnos? ¿Cómo debemos nosotros ver antes de criticar que tiene amigos o no tiene amigos? Está en la escuela, empieza a tener contacto con varios de sus compañeros en las diferentes actividades académicas y extraacadémicas que pueda llegar a tener cualquiera de los chicos y empiezan a acercarse. ¿Qué debemos hacer entonces? Tú dices, abrir la puerta para conocerlos. ¿Y luego?
Sí, por supuesto. Son varias etapas, son varias facetas. Estamos viviendo en una época en que los papás somos los analfabetas, por ejemplo, en cuestiones de redes sociales, y nos llevan la delantera en mucho nuestros adolescentes. Pero finalmente la amistad es una realidad y una necesidad que tiene el adolescente. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que como seres sociales lo más común es que tenga muchos o pocos amigos, pero que se abra precisamente a un ambiente en que pueda conocer a más personas. El hecho de que nuestros hijos estén aislados, que no tengan amigos o que no conozcamos quiénes son sus amigos, con quién se reúnen en el recreo o en la escuela, ya es una alerta a la que le tenemos que poner muchísima atención, porque ahí hay un problema. Pues sí, perdón, aquí entonces sí, primero importante saber que tiene amigos. Por supuesto. Se está relacionando al menos con una o dos personas, porque hay los que son los que conocemos como los amigueros, que tienen demasiados conocidos y amigos ahí. Pero entonces aquí lo importante es detectar que hay alguien en el círculo alrededor de nuestro hijo, de nuestra hija. Por supuesto, esto es lo normal. Cuando no lo tienen o cuando no nos dan a conocer su círculo de amistades, entonces debemos empezar a alarmarnos y buscar las medidas necesarias, ya sea para que reciba una ayuda porque no está teniendo un comportamiento abiertamente social, o bien para saber qué se está ocultando atrás de esta conducta. Y por supuesto que además en una ciudad tan grande como es la Ciudad de México, muchas veces ya los amigos no llegan a las casas por las distancias, porque ya no hacen trabajos en equipo, porque generalmente ya son a través también de internet las formas en que se comunican, pero de cualquier manera nosotros tenemos que propiciar y buscar las medidas oportunas para conocer a nuestros hijos, a los amigos de nuestros hijos. Buscar cualquier pretexto, el cumpleaños, ir por ellos a la escuela de repente. Yo sé que esto a los adolescentes aparentemente les molesta, el que los papás se hagan. Definitivamente no es algo que les agrade. Sí, presentes en la entrada o a la salida de la escuela. Pero pues obviamente es mejor que pasen ese mal momento a que nosotros nos llevemos una sorpresa desagradable cuando ya hay una problemática avanzada. Ahora, esto que dices, vamos por partes. Ya los empecé yo a conocer. Ya sé que existe Juan, que existe Pedro, que existe Carla, que existe Esther, María, etcétera. Ya los vi, ya los ubiqué físicamente. Ahora, ¿qué sigue? Porque tú hablabas al principio del programa de esa intuición que los papás y más las mamás pueden tener acerca de los amigos de nuestros hijos. ¿Qué hacer ahí? ¿Es platicar con ellos, escudriñar un poco con ellos? ¿Puede resultar un poco agresivo que les preguntemos algunas cosas o como les preguntamos esas cosas para saber de dónde proceden y qué tipo de familia es? Porque también veremos ahí costumbres de los chicos desenvolviéndose en el contexto de nuestra casa en ese momento, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que una actitud que puede ser muy positiva es el que los amigos de nuestros hijos sepan: si tú eres importante para mi hijo, eres importante para mí. Y te voy a tratar con la importancia que te da mi hijo. A veces los papás, por estos mismos temores, tenemos conductas inadecuadas o groseras antes de darnos la oportunidad de conocerlos un poco más. Hay que saber escuchar y hay que provocar que haya una conversación, en lugar de estarles diciendo quiénes son tus papás, en qué trabajan, dónde vives. Hay que escuchar lo que dicen entre ellos. Hay muchas maneras de provocar estas reuniones en las que nosotros podemos estar al tanto, quizá un poco retirados, quizá en la cocina cuando ellos están en el comedor, pero escuchando la manera en que se desenvuelven. Ciertamente las mamás tenemos esa intuición de cuando nos ven a los ojos, de cuando guardan silencio
en cuanto ven la presencia de un adulto, todos esos temas que nos pueden ir poniendo en alerta. Entonces, también más que nada, en lugar de decirle a los hijos, como nos decían a veces, bueno, te diré que mi mamá me lo decía y nunca se equivocó, esta amiga no te conviene, este amigo no te conviene. Y a lo largo de la vida, a veces después de varios años, supe que mi mamá tenía razón. Pero hoy a lo mejor no es la manera más adecuada, más pedagógica. Entonces, más que decirles, no me gusta este amigo, hay que decirle, oye, a través de preguntas, oye, ¿y este compañero tuyo, este Pedro, cómo es en la escuela? ¿O qué aficiones tiene? Y bueno, a mí me parece raro este comentario que hizo. Lo que tenemos que hacer es hacer pensar a nuestros hijos y sobre todo entender que la amistad va relacionada con la educación de la intimidad. Lo que se relaciona en una amistad, hablando sanamente, pues es el intercambio de intimidades. Me refiero de intimidades al hablar de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras preocupaciones y angustias como amigos, que esto en la adolescencia, bueno, son nuestro confesor, los amigos. Claro, porque encuentras a un igual y ya la relación papá y hijo, hijo, papá, resulta complicado, sobre todo para los chicos en esta etapa que están creciendo, y querer comentarle, oye, fumé, tomé un cigarrillo y fumé, le va a costar mucho trabajo decírselo a sus papás, porque sus papás no fuman. Entonces, lo probé y bueno, pues como muchos, a lo mejor en alguna ocasión probaron un cigarrillo o tomó una cerveza sin la autorización de los papás o alguna bebida, etcétera. Con su amigo o con su compañero, se siente con la confianza, una cuestión de intimidad que puede hacer. Ahora, tú ya bien dices que existe o se presenta esa intuición de parte de los papás, de las mamás, que nos decían, y aún algunos lo seguimos diciendo, no te conviene. Pero, ¿qué pasa cuando el chico se empieza a aferrar, se empieza a cerrar a que ese es su amigo? Sabemos que también vendrá otra etapa que tú conoces muy bien como presidenta de esta institución, que habla sobre los jóvenes, los estudiantes, cuando vienen las decepciones. Y entonces ahí es muy duro tenerle que decir como papá o mamá, te lo dije. Te dije que este chico no te convenía por esta y por esta razón, y entonces probablemente caiga en la cuenta. Pero, ¿qué pasa en esa etapa? ¿Cómo hacerle ahí, Consuelito? Sí, claro. Fíjate que también es importante, en lo que me refería, pues, a este intercambio y apertura, pues, y descubrimiento de la intimidad. Parte de la educación que debemos de dar nosotros a nuestros hijos, pues es eso, el cuidar la intimidad como un tesoro que se guarda, que no se comparte con todos ni se le enseña a todos, y que debe de haber ciertos límites para no abrirnos con las personas cuando todavía no las terminamos de conocer. Y este proceso empieza desde la niñez hasta que es la adolescencia. Muchas veces se aferran a las amistades. Y entonces ahí nosotros tendremos que analizar la conveniencia siempre de estar cercanos a esta relación, a conocer también el entorno del amigo, y en el último de los casos a poner límites y, si es necesario, prohibir esta relación. Porque ciertamente muchas de estas amistades, ya si nos estamos dando cuenta que están induciendo a nuestros hijos a algún problema, pues debemos de evitarlo. Es como cuando a los niños los llevamos a que les pongan una vacuna, sabemos que les va a doler, que les va a dar fiebre, que no les va a gustar, que van a llorar, que van a enojarse con nosotros, pero hacemos que se las pongan porque es un bien para ellos. Bueno, de la misma manera, el poner límites y el prohibir ya en el extremo necesario, porque estamos viendo que peligra su integridad, pues hay que hacerlo. Sin duda, tengo otra serie de inquietudes que plantear, pero nos indica que nos están llegando unas llamadas por el chat. Vamos a escuchar qué comentarios. Perfecto. Y preguntas nos están haciendo, y supuesto que saludamos a todas aquellas secundarias que están conectadas con nosotros el día de hoy, y además recordarles que podrán ver este programa de manera posterior una vez que haya sido grabado también. Desde cabina, por favor, Memo, si nos hacen favor de decir cuáles son los comentarios y preguntas que nos llegan. Claro que sí, mi querido Polo.
¿Cómo alejarnos de malas amistades? Otra que dice, que ahora todo socializa a través de las redes, y alguien que aparece con el nombre de Mike nos dice, ¿cómo es introvertido a la persona? Ya regreso contigo y estoy al pendiente de los comentarios. Muchísimas gracias, Memo. Bien, la primera es cómo alejarlos de las malas amistades. Algo nos habías comentado para retomar esta parte y entrar precisamente en esta pregunta que nos hacen de la parte cibernética. Algo que quisieras cerrar o concluir de esta parte que nos señalabas de las, vamos a decirlo entrecomillado, las malas amistades. Sí, bueno, con respecto a las malas amistades, como te decía, nuestra autoridad como padres está vigente durante la adolescencia y a veces creemos que somos necesarios en la niñez y cuando somos más necesarios es precisamente en la adolescencia. Entonces, a pesar de que ellos piden ya volar y libertad, exacto, sus alas todavía no son lo suficientemente fuertes y tenemos que estar cerca de ellos, enseñándolos cada vez a volar más solos, a ser más libres, pero siempre con límites y siempre como medidas. Entonces, la pregunta que hacían va con respecto a esto que estábamos platicando. Respecto a, para ligarlo con otra pregunta, todo esto que hemos hablado, Consuelo, es porque hay la relación física de esta que nos has platicado, es decir, conozco las amistades porque voy por mi hijo, mi hija a la escuela, porque vienen a hacer algunas tareas, porque los hemos invitado a alguna fiesta, porque son a lo mejor vecinos que no conocíamos, en fin, circunstancias hay muchas donde empieza todo este proceso de relacionarse. ¿Qué pasa con el virtual? Antes de llegar a la otra parte que nos hablaban del introvertido, pero ¿qué pasa con el virtual? Porque a lo mejor tú ya ubicas a una lista de personas, 5, 10, 15 o más, que son los amigos o amigas de nuestros hijos, pero ¿qué pasa con esa lista que a lo mejor se extiende en mi WhatsApp, en mi dirección de correo electrónico, en mi Facebook, porque de repente te llegan, ¿quieres ser mi amigo? Y pues le dices sí, y entonces ya te conectaste con alguien que en realidad ya nos habían comentado en alguna ocasión de sobre los temas de seguridad cibernética, que esa imagen que aparece muy probablemente no sea real, no sea de esa persona que se está conectando con nosotros, en fin. Pero ya tenemos conectados ahí a varios. Yo lo que veo con mis hijos es que van a una fiesta, van a una reunión, y de repente alguien conocieron, se pasan los teléfonos y se va incrementando esa lista. Pero no hubo una relación mayor, simplemente es dame tu número y eso permite que se vaya extendiendo y de repente aparecen esas conversaciones, esas comunicaciones. ¿Qué pasa en toda esta parte de ahí? Sí, como te decía hace un momento, realmente el conocimiento que tienen los jóvenes de hoy a los que tienes tú o tengo yo, pues son muy superiores en este entorno. Sin embargo, hay ciertas reglas que debemos nosotros de tener. En primer lugar, tener también abierto nuestro Facebook, tener un Facebook para saber cómo se maneja, qué es lo que llega, para familiarizarnos con lo que para nuestros hijos es pan comido. También hablar, y tiene que haber un gran diálogo con ellos, un diálogo muy abierto de lo que está sucediendo. Para los jóvenes es muy impactante decir es que tengo 1500 seguidores, ¿verdad? De los que a lo mejor conocen nada más a 150. Entonces, hablar de todos los riesgos que implica el estar recibiendo o aceptando pues a gente desconocida dentro de nuestras redes. Es importante hablarlo, mostrárselos, hay muchos videos al respecto, entiendo que ya tuvieron algún programa con estos temas cibernéticos, pero también dentro de casa podemos poner reglas como el no permitir que nuestros hijos tengan la computadora en su recámara, se encierren y hagan uso de ella, porque no nada más es el Facebook, son también todas las páginas a las que tienen entrada y ese submundo que hay a través de las redes sociales que muchas veces los invitan a sectas hablando
pues hablando claro o a un submundo que nosotros no nos imaginamos, ¿verdad? Y que ya hemos visto consecuencias tan lamentables. Entonces, si nosotros ponemos reglas para que la computadora esté, no me importa que se vea fea, pero está entre la sala y el comedor, en donde todos estamos pasando y cada vez que yo paso puedo de echar un vistazo a lo que están haciendo mis hijos, eso será muy bueno. Ya sé que también el teléfono y todo esto permite el acceso, pero mientras más los limitemos y no estemos compitiendo con los otros papás a ver quién le da lo más bonito o lo mejor o lo más nuevo en tecnología, sí. Limitemos todas las entradas a la tecnología dentro de la casa y hablar y comentar lo que sucede, los peligros que se corren y también todo lo bueno que se puede mostrar en las redes. Creo que es una manera en que se puede fomentar el diálogo y también fomentar la confianza en casa. Nos decían precisamente en el programa sobre internet y uso de redes sociales algunas de las restricciones, por llamarlo de alguna manera, que se pueden colocar, es decir, durante los alimentos no se usan dispositivos. A tal hora inmediatamente se apagan. Te vas a dormir, sí, pero tu teléfono tiene que estar apagado y hay que estar guardado, etcétera, porque estos tiempos pueden convertirse en momentos de distracción total, aparte del daño físico que pueden estar haciendo. Pero eso sería en cuanto al uso del aparato. ¿Qué pasa en cuanto al contenido, que es ahí donde nos interesa? ¿Qué pasa en cuanto a los amigos? ¿Cómo saberlo? Tú dices, bueno, por Facebook yo puedo estar conectada o conectado y puedo ver algunas cosas, pero hay otras redes sociales que no me permiten, algunos otros mecanismos de comunicación que no me permiten acercarnos. Es muy feo, es muy duro tener que decir, préstame tu iPad, préstame tu teléfono, déjame revisar, porque parecería ser como si una autoridad policíaca entruyera a escudriñar lo que está sucediendo así. Algo así parece que quiere hacer Trump también cuando entres a los Estados Unidos. Pero, ¿sería eso conveniente o cómo hacerle? Porque ya tenemos unas reglas. ¿Y qué pasa con los contenidos? ¿Cómo saber que lo que te están diciendo es bueno, es bonito, digno de reconocerse, etcétera? Para el uso de todos estos instrumentos electrónicos que además dañan la comunicación en la familia. Es lamentable ver en el restaurante a familias enteras que están disfrutando del domingo comiendo y cada uno está con su teléfono en lugar de estar teniendo una conversación. Uh-huh. Pero también, y esto hay que hablarlo claramente con los hijos, no soy policía, pero te quiero y te quiero mucho. Y entonces, por lo tanto, voy a revisar, y si yo soy el que te estoy comprando el teléfono, y si yo soy el que te estoy dando la computadora o la tableta, bueno, también yo voy a hacer una revisión de esto. Es lo mismo que te digo de la vacuna. Uh-huh. A veces les molestará y a los adolescentes les molesta mucho, claro. Pero algún día lo van a agradecer y de alguna manera, créanme todos los papás, ellos sienten que somos importantes para ellos, aunque se enojen mucho y aunque se molesten mucho, porque es un signo de amor el decir, me interesa lo que te está pasando, me interesa que puedas evitar algún peligro, y entonces, pues para eso soy yo tu papá, y para eso soy tu mamá. Entonces, habrá que tomar también esas medidas, por muy duras que parezcan. Perfecto. ¿Qué nos dices del caso de un introvertido, una introvertida, que no le cuesta trabajo a lo mejor relacionarse y no vemos amigos? Eso sería un signo para preocuparnos, para ocuparnos, para hacer qué cosa. ¿Qué recomendaríamos a papás que identifican a sus hijos así? Dicen, es que no tiene amigos, no tiene amigas, porque yo me ha tocado estar en reuniones donde de repente te dicen, ah, es que fue otra, no va a fiestas. Es que no tiene amigos, en cambio el otro dice, ojalá fuera como el tuyo, porque el mío tiene muchísimos amigos, estamos en las dos caras de la moneda. No hay que exagerar. ¿Qué nos dirían sobre estos casos? ¿Qué dicen los especialistas en esto? Mira, hay diferentes temperamentos. Uh-huh. Y lo primero como papás es respetar el temperamento de nuestros hijos y también ir moldeando su carácter. Entonces, por supuesto que hay adolescentes y adultos y niños que son muy introvertidos,
pero lo normal dentro de este temperamento es que se relacionen con uno, con dos compañeros, con tres compañeros, y nosotros como padres de familia sabemos que el que sea introvertido puede causarle problemas en la vida. Debemos saber si realmente su temperamento y a él le gusta y es feliz, o a ella es feliz siendo de esta manera, o es una muestra de inseguridad y de temor para enfrentarse al ambiente social. Entonces, nosotros somos seres sociales y hay que propiciar, no a lo mejor que sean súper amigueros y demás, porque no va con su propio carácter, pero sí propiciar, por ejemplo, algún deporte de equipo, alguna actividad de equipo. Artística en, también, en el, por ejemplo. Artística, por supuesto, en el que se relacione con otras personas de su misma edad y que le ayude a superar una inseguridad, si es que la tiene, pero sobre todo también abrir más su ambiente y las posibilidades de tener más amigos. Entonces, cantidad no sería un factor determinante para saber si es buen amigo o mal amigo, sino simplemente es la calidad de los amigos con los que tiene, ¿no? Por supuesto, la calidad y que tenga amigos. Y que tenga amigos. Cuando es tan introvertido que no tiene ningún amigo, que se pasa solo el recreo, bueno, no es que se le esté pasando bien, y eso nos debe de preocupar, y tenemos que buscar la razón de esto, si es rechazado o si él, si él o ella tienen algún problema lo suficientemente fuerte que no le permite relacionarse con los demás. ¿Y qué pasa? Aquí me brinca un tema importante también, cuando escuchamos a algunos papás: yo soy el amigo de mis hijos, soy el amigo de mi hijo, soy la amiga de mi hija, dice alguna mamá. El ser amigos de los hijos. Hemos escuchado muchísimo esta frase, varios psicólogos o terapeutas plantean esta parte. Tú como mamá, como presidenta de una institución que lleva 100 años ya en la historia de México, ¿qué nos dicen los estudios? ¿Qué nos dice la experiencia? ¿Qué nos dice la Unión de Padres de Familia sobre ser amigos de nuestros hijos? Bueno, está muy de moda. Hay muchas corrientes psicológicas que dicen es que sea amigo de tus hijos y trátalo siempre como un triunfador y bien campeón y vale la pena que estés media hora con él de calidad y siendo tu amigo o tu amiga que 24 horas con una mamá o un papá frustrados y enojados y reprimidos y demás. Yo te quiero decir que para todos esos papás y mamás, amigos, nuestros hijos encontrarán muchos a lo largo de su vida, pero papá y mamá solamente tendrán uno. Nosotros como papás o como mamás podemos tener pues un buen puesto, ser directores, ser abogados, ser empleados, y siempre podemos ser sustituidos por otra persona que lo hará mejor que nosotros, porque en el mundo siempre estaremos compitiendo. En lo único en que somos insustituibles es en ser papá o mamá de cada uno de nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan un papá y una mamá, no un amigo o una amiga más. Aquí viene otro punto también. Estamos en la etapa de la secundaria. Son 3 años donde nuestros chicos van a estar compartiendo tiempo académico y extraacadémico. Y de repente viene una separación, porque esa separación implica la entrada a la escuela media superior ya, la segunda etapa del bachillerato, que puede ser una preparatoria pública o privada, un CCH, una vocacional, un CBETIS, etcétera. O sea, tienen inquietudes, vocaciones diferentes cada quien y se van. Y viene el dolor de tener que dejar a un amigo, una amiga, y tú como mamá de 7 quizás lo sabes mejor y nos lo puedas explicar un poco más, porque es el momento en que es que yo quiero que él venga conmigo a esta universidad y que venga a esta carrera, pero resulta que ella o él no les gusta esa carrera, no son para los números, y el otro sí quiere ser físico matemático, pero a ella le gusta más la biología, o quiere ser abogado, o quiere una carrera técnica, o en fin, circunstancias se van presentando. ¿Qué sucede ahí con esa parte? Porque lo van a vivir los chicos en esa etapa, el sentir que pierden o que se fractura la relación con unos amigos por el cambio de momento educativo, o peor todavía en algunos casos, los que tienen que mudarse por cuestiones de familia o de trabajo fuera de las ciudades. Sí, ciertamente, a veces
queremos educar a nuestros hijos haciéndolos felices, pero no todo es felicidad. También hay momentos inevitables de dolor y uno de los dolores más grandes es la pérdida de los amigos con los que estamos conviviendo diario cuando hay que pasar ya a otra etapa. Más que como mamá de mis hijos, te puedo decir, no te digo hace cuántos años, porque ya son muchísimos, pero hace 2 meses me reuní con las 4 amigas de secundaria, después de 9 habernos visto, ¿para qué te cuento? Pero lo que sí te puedo decir es que la amistad, que la calidad de la amistad que se hace en esta etapa es tan profunda que permanece durante toda la vida cuando es una buena amistad. Y un buen amigo te impulsa, y eso hay que decírselo también a nuestros hijos. Te duele dejar a Laurita, pero sabes que Laurita es muy buena en matemáticas y que si te sigue a ti se va a frustrar en ciencias, vocación, ¿no? En otra vocación. Entonces, precisamente parte de la amistad es impulsar a la otra persona a que siga sus propios sueños sin que esto nos separe. Entonces, esas amistades van convirtiéndose en acervo de nuestra propia vida y no tienen por qué cambiarse, se transforman. Pero yo sí te digo, lo veo conmigo, lo veo con mis hijos, es una etapa en que las amistades permanecen para siempre cuando son buenos amigos. Eso que dices es muy cierto, yo también una buena cantidad de amigos que conservo, donde hay una estrechez, una relación muy fuerte, amigos y amigas, son precisamente de esa etapa, de la etapa de la adolescencia y de la secundaria, y entonces eso ayuda porque vas caminando en la vida, te vas encontrando y te vas ayudando. Y bueno, pues nos han llegado también, hablando de comunicación, más preguntas y comentarios a través del chat. Vamos a escucharlos quiénes son y bueno, queremos también agradecer nuevamente a todos aquellos que están conectados en este momento y viendo la señal en streaming live y recordarles que también la podrán ver posteriormente a disposición la señal. Memo, si nos comentas por favor qué es lo que nos ha llegado y de dónde nos vienen. Claro que sí. Sí, mira, Polo, creo que una de las respuestas que ya nos hacían llegar a través del chat, pues ya fue respondida o correctamente ampliada por lo que ustedes comentaban, que era precisamente esta de que si era bueno ser amigo de los amigos de mi hijo, ¿no? Uh-huh. Pero más que preguntas, hay algunos comentarios importantes que quiero destacar y compartir con ustedes. Nos dice, asegúrate de mantener una buena comunicación con tus hijos. Esto sirve para que ellos sepan que en cualquier momento pueden acudir a ti y que los escucharás, apoyarás y les darás la guía que necesitan. También nos comparte por aquí otra idea, dice, la influencia de los amigos no exactamente siempre es mala, también puede ser buena, ya que no todas las personas son malas, ni todos nuestros amigos. Y finalmente otra idea que nos plantea por aquí, le agradecemos también a Mike, dice, los hijos son los que deben elegir a sus amigos, pero a veces hay que actuar cuando puede suponerle conductas de riesgos. ¿Qué tal? Pues yo regreso contigo, Polo, y allá con tu invitada, y estoy muy al pendiente del chat. Muchísimas gracias a todos estos chats, a todas estas comunicaciones que nos hacen, nos ayudan muchísimo, enriquecen el programa, nos dan mayor posibilidad de platicar con ustedes y escuchamos también sus opiniones. También los invitamos a que nos acompañen aquí físicamente en el programa, como lo han hecho en otras ocasiones, Consuelito, donde vienen papás y maestros de algunas de las escuelas que tienen la oportunidad de tener ese tiempo de desplazarse hasta casa, a nuestras instalaciones, para poder participar. Pues bien, ya nos dicen aquí también varios de los comentarios que hemos recibido acerca de todas estas circunstancias que estamos viendo, el ser amigos de nuestros hijos, o la otra que también, para completar, que eso es un poco más, soy amigo de los amigos de mis hijos. Y entonces, ahí como que ya también empezamos a tener algunas problemas o circunstancias, porque yo, ¿cómo puedo ser amigo de un adolescente que es compañero de mi hijo? ¿Puedo llegar a hacerlo? ¿Se puede dar esta circunstancia? Mira, Polo, yo te puedo decir que sí te conviertes en amigo, no en un amigo o amiga con el que puedas estar intercambiando pues experiencias y cuestiones de adolescentes,
pero sí en esa persona que abre sus puertas, que acepta al amigo también como es, que lo respeta también como es y que le da un buen consejo como se lo daría a sus hijos. Yo te puedo decir que hoy van a mi casa a visitarme amigos de mis hijos, que no necesitan estar ellos ya para ir a visitarme a mí, para ir a preguntarme o a consultarme algún problema, pero los regañaba como regañaba a mis hijos ahí en casa. Les ponía los límites que había en mi casa y les decía, pues en tu casa te permiten esto, aquí no. Aquí no. Pero todo esto con cariño y no con rechazo. Entonces, los adolescentes les gustan también los límites, les gusta sentirse que son realmente aceptados en una casa o en otro hogar o en otro entorno. Entonces, esto debe de ser paulatino, pero no de llevarnos con las palabras que hoy usan los jóvenes para decirlas en lugar de su nombre y demás con los amigos de nuestros hijos o querer estar teniendo un papel de un adolescente más, sino de un adulto que te quiere, te acepta, sabe que eres el amigo de mi hijo, y si para mi hijo eres importante, entonces también eres importante para mí y eres bienvenido por ser quien eres. Ahora, quizás un punto que nos falte aquí también tratar, ¿cómo cultivar la amistad? ¿Cómo hacer que esa planta que le llamamos la amistad pueda ir fortaleciendo? Porque hemos hablado tanto tu experiencia como la mía también, de que muchos de nuestros amigos, los cuales vienen desde la época de la secundaria, que quizás sean los más viejos, la secundaria o la primaria, porque después encontraremos amigos en la universidad, en el trabajo, la profesión o el comercio que tengamos, por el lugar donde nos hayamos cambiado de casa, de departamento, etcétera, iremos conociendo y quizás se empiecen a trabar nuevas amistades. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo cultivar esa amistad? ¿Cómo hacer que esa amistad permanezca? Y la otra, también ha habido amistades que se han acabado, que se han destruido o que se han terminado. Sí, sí, sí. Bueno, mira, los adolescentes aprenden mucho más de nuestro ejemplo que de los rollos que no sabemos de memoria. Entonces, yo creo que aquí lo primero que procede es precisamente el ejemplo. Los papás tenemos que darles a nuestros hijos ejemplo de cómo conservar una amistad, cómo ser respetuoso con una amistad, e incluso el que sepan los grados de amistad que hay. Porque tú sabes, hay amigos con los que comparto parte de mi intimidad en cualquier etapa de mi vida, y otros que son buenos amigos, hay grados dentro de la amistad. Y esto los adolescentes lo observan. Pero también hay que estimularlos para que sean buenos amigos, para que busquen siempre el bien del amigo o la amiga, que también les hace bien. O simplemente cuando están en una crisis, el saber ayudarlos en esa crisis o el perdonarlos cuando han cometido alguna falta contra la amistad, que eso se da mucho en la adolescencia. Le comentaste a fulanita lo que yo estaba pensando de otra cosa. Entonces, bueno, hay que enseñarlos también a saber perdonar dentro de la amistad y también que cuando no conviene, aunque sea muy doloroso, hay que romper de tajo y por completo. Sobre todo porque se presentan en esta etapa muchas de estas de estos momentos en donde es mi amigo, no, ya no es mi amigo. Entonces, sí, a los 3, 4, todavía ni acaba el ciclo escolar cuando ya no es su amigo, cuando todo el primer semestre, desde septiembre a diciembre, hasta las posadas fuimos, y de allá para acá ya no, porque ese día empezó a quitarme al niño, a la niña que le gustaba, dijo cosas que a mí no me hubieran gustado, yo le confié cosas, etcétera. Entonces, este momento donde estamos hablando de que es donde empiezas a abonar, a colocar, a tratar de que esa plantita de la amistad pueda ir creciendo, empiece a florecer. Claro, todavía habrá muchos inexperiencias y muchos problemas que se van presentando, pero es irlo llevando a un grado tal que realmente descubras en esa persona
esa relación fuerte, de estrecha, que se llama amistad. Y además ponernos en el lugar, en los zapatos de nuestros hijos o nuestras hijas. Uh-huh. Nosotros no vemos como grandes problemas los grandes problemas que ellos tienen. Y cuando tienen un problema con un amigo o con un amigo, de verdad es un sufrimiento muy grande. A veces los minimizamos, ¿no? Por supuesto, cuando para ellos es lo más importante. Entonces hay que acompañarlos, hay que darles un buen consejo, hay que hacerle preguntas para que ellos tomen decisiones, uh-huh, como diciéndole, oye, ¿y qué tal que le hablas por teléfono? A lo mejor es un malentendido. Y si le mandas un mensajito, ayer que fue día de la amistad, precisamente, uh-huh, del amor y la amistad, en todos los memes que mandaron, pero había uno muy bonito que decía, los amigos son la familia que tú escoges. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es cierto. Entonces, hay que abonar, hay que cultivar esta relación de amistad, que finalmente los buenos amigos se convierten en nuestro mejor tesoro. O sea, el volverte a encontrar con tus amigos de secundaria a estas alturas y sentir que no ha pasado el tiempo, que vemos el tiempo por las arrugas, porque ya no decimos hace cuántos años y no hace cuántos kilos que no nos vemos, pero que hay el mismo cariño, la misma confianza. Yo creo que es de las experiencias más bonitas en la vida, pero sobre todo lo que nos hace más maduros y más felices, porque eso nos hace ver que no estamos solos. Claro, eso nos ayuda muchísimo. ¿Tú recomendarías a los papás que nos estén viendo ahorita alguna bibliografía en particular, algún tema? Hay conferencias o pláticas, entiendo que también la Unión aporta muchísimo a través de talleres y escuelas para padres. ¿Existe algo, existen temas que puedan ayudar a ir fortaleciendo, primero por un lado a los papás, pero también por otro lado a los jóvenes, porque también de repente escuchar algo que les ayude a fortalecer? Porque creo que lo que hay muchísimo que los jóvenes, como tú bien decías, son memes, tarjetas, cosas o frases simplemente aisladas que hablan de la amistad, pero no hablan de lo que sería la esencia y la columna de una verdadera amistad que va a prevalecer y a fortalecerse. Sí, por supuesto. Hay lecturas para los adolescentes que son buenísimas, uh-huh, empezando por El Principito, que es una, claro, belleza en de obra. Que precisamente se ve el valor de la amistad. Hay otro libro que no recuerdo el autor, pero que se llama Hace Falta un Muchacho. Pero para los padres de familia también hay bibliografía. Un buen autor es Tomás Melendo, por ejemplo, que nos introduce mucho en estos temas de la afectividad y la educación de la afectividad. Entonces, es necesario prepararnos. En la vida nos preparamos para muchas cosas y pensamos que el fracaso es no desenvolvernos bien en el trabajo y en la profesión, pero no nos preparamos para ser papás, y como te decía hace un momento, es la única profesión en que somos insustituibles. En la Unión Nacional de Padres de Familia, por supuesto, tenemos talleres, tenemos a los profesionales que les pueden dar talleres, cursos y conferencias profundizando mucho más sobre este tema, que verdaderamente es apasionante y mucho más importante de lo que muchos papás consideran. Bien, nos están llegando todavía más chats, quieren hacer algunos comentarios, algunas preguntas, son bienvenidos, nos da mucho gusto que poder escucharles y poder retroalimentarnos. Y bueno, reiteramos nuevamente nuestra invitación para que nos acompañen aquí también personalmente en el estudio. Memo, ahí en cabina, si nos haces favor de decirnos de dónde nos están llamando y cuáles son los preguntas o comentarios. Claro que sí, Polo. Pues básicamente son, no aparece la escuela en la que está conectado, pero son sus nombres con el nick que se registraron. Por aquí aparece Evelyn. Y te comentaba que más que preguntas son comentarios, porque dice que por supuesto, felicita a tu invitada y que está muy interesante la plática, dice. Gracias. Y nos hace llegar algunos comentarios. Por ejemplo, nos dice, la provisión de las amistades por lo general
causa un rechazo en los niños y provoca cierta rebeldía en ellos. En estos casos, lo mejor es explicarle a tus hijos que no es por molestarlos, sino que las razones por las cuales tú les aconsejas que se aleje es precisamente en aras de la amistad o del valor de la amistad. Otro comentario, aquí nos dicen de la 76. Los adolescentes sin amigos tienden a sentirse más solitarios e infelices. Ellos suelen tener rendimientos muy bajo rendimiento escolar, y también eso representa una baja autoestima. Y finalmente, con esta idea que nos comenta Mike, dice, hay que dejarles claro que el hecho de que no se les permita ir con ciertos amigos no quiere decir que no quiero que salga de la casa con otras amistades. Pues yo regreso contigo allá, de regreso cámaras y micrófonos, Polo, para que yo estaré mientras al pendiente de los comentarios. Muchísimas gracias, y bueno, es parte de lo que hemos venido comentando, algo que quisieras ahondar un poco más, que comentabas ahorita acerca de lo que la Unión está haciendo precisamente para trabajar con los papás sobre estos temas, la prohibición, que vemos que no es algo correcto el tajantemente decirte prohíbo con él, sino como tú nos lo decías al principio del programa, acercarnos, platicar, reflexionar acerca de qué bien o qué daño le puede hacer a nuestro hijo, a nuestra hija, seguir manteniendo una relación estrecha con fulano o sutano. Sí, la prohibición debe ser el último recurso. El último recurso. Pero si es necesario, debemos ser lo suficientemente tajantes, pensando en todas las consecuencias que puede haber tenido el pensar o el tratar de acomodar las cosas para no buscarnos peores conflictos, porque los resultados pueden ser fatales. Y esto lo sabemos y lo vemos continuamente. Entonces, es importante también decirles a nuestros hijos, lo decían muy bien en el comentario, no es lo que yo quiero, es lo que tú necesitas y es por tu bien. Mi papel como mamá o mi papel como papá es buscar tu bien. Y ahorita, mientras no tengas la suficiente madurez para tomar tus propias decisiones, tendré que tomar yo esta decisión por ti. Y por supuesto que es un trayecto en que los papás nos equivocamos muchas veces, pero tenemos que volver a reconsiderar. A veces somos muy duros también con nosotros mismos. Entonces, cada día es una buena oportunidad y una nueva oportunidad para ser buenos papás y para decirles a nuestros hijos que los queremos. Los adolescentes, cuando los quieres despedir de beso, sobre todo cuando están delante de los amigos o a la entrada de la escuela, hasta se hacen de ladito, pero necesitan ese cariño, necesitan esas muestras de afecto, y también se las podemos proporcionar a los amigos de nuestros hijos, que sientan su casa como en nuestra casa, como una extensión también de su casa. Sobre todo esto que nos decían también de que el aislamiento o la soledad, el no tener amigos, contribuye al mal desempeño o a la frustración en algunas ocasiones, hablando ya como personas ya adultas, el que no pueda relacionarse, ¿no? Sí, nos está hablando de un problema grave. Cuando un joven se aísla, hay que prender todas las luces rojas y hay que ver si las amistades que tiene quizá sean virtuales, y con todo el engaño que se puede dar con esto y que están supliendo una relación sana. Además, yo quisiera retomar la importancia de invitar a nuestros hijos y proponerles que hagan algún tipo de ejercicio, algún deporte o alguna actividad cultural, porque a través del deporte se pueden cultivar muchísimos valores, desde la generosidad, el compañerismo, la lealtad con los amigos. Verdaderamente, muchas veces los compañeros de un equipo de fútbol se convierten en amigos también de toda la vida, porque están todos con un ideal, con un objetivo. El invitarlos, por ejemplo, a que formen una estudiantina o que estén en alguna actividad cultural como la pintura, también eleva el espíritu y hace que vayan teniendo amistades en la misma dirección de
todo lo que a nosotros o a nuestros hijos les gusta, ¿verdad? Además de que crece esa red, porque no solamente se sustrae a sus 30 o 40 compañeros que están en la escuela, los cuales ellos han escogido a 2, 3 o 5 como sus amigos, y esto crece al momento que llego a un equipo deportivo, al momento que llego a una actividad artística, cultural, donde me permite ir incrementando mi red de amigos, físicamente conocerlos y poder ir fortaleciendo esas relaciones sociales. Y además, Polo, les quita tiempo para estar dentro del internet con amigos virtuales. Mientras más ocupemos el tiempo de nuestros hijos en actividades que puedan proporcionarles un mayor crecimiento en todo, en lo intelectual y también en lo espiritual y en lo físico, estaremos arriesgándonos menos a que su fuga o su manera de comunicarse sea a través de las redes sociales. Pues esto que nos has dicho, Consuelito, nos ayuda muchísimo a papás, a maestros que también son papás y por supuesto también a los jóvenes a tener un poco más claro la importancia que representa la amistad en este momento y para el resto de nuestra vida. Estas bibliografías y puntos que nos has recomendado nos ayudan muchísimo. Dices que es el investigador, el doctor Tomás Melendo. Tomás Melendo, sí. Donde quizás ahora a lo mejor podemos buscar a través de internet su nombre y encontrar algunas de las publicaciones para después buscarlas ya físicamente. Bueno, pues esto nos ayuda muchísimo para engrandecer y enriquecer esta reflexión que el día de hoy hemos tenido. Muchísimas gracias que nos acompañas. Supongo que habrá más actividades y más cosas que la propia Unión tenga durante la celebración de estos 100 años y que valdría la pena que nos comenten y nos hagan llegar para poder participar también en ello. Por supuesto. Sí, sí, ya nada más para terminar, yo te quiero decir, la Unión Nacional de Padres de Familia tiene 100 años trabajando por los deberes y los derechos de los padres de familia, pero como siempre aclaro, es una institución antigua, no vieja, porque nos estamos adaptando a las épocas y a las necesidades de los padres de familia y de la educación. Bien, pues qué bueno que lo sabemos y que además este espacio que tenemos afortunadamente es un espacio en el que tanto la Dirección de Secundarias Técnicas a través de la DGES Media, que es el área de esta dependencia, y la Unión de Padres de Familia, podemos hacer llegar y coordinar estos esfuerzos que hay a través de Escuela de Padres y Talleres para Padres que permitan enriquecer y fortalecer ese conocimiento. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, Consuelito, por estar con nosotros. Con gran gusto, Polo. Gracias a ustedes porque nos han acompañado, porque están con nosotros en este programa y recordarles que también ante una situación difícil en la vida, ante una situación complicada, siempre habrá un te quiero, siempre va un amigo. Muchas gracias, hasta la próxima.